Días, bienvenidos a una clasecita más. Hoy espero que todos se encuentren muy muy bien ahí en casita y estén listos para aprender en esta clase. Bien, pues de una vez les digo que en esta clasecita estaremos viendo dos materias, por lo tanto tenemos varias actividades que realizar. Estas serán de español y de matemáticas. Así que antes de comenzar de una vez con estos temas, de seguir aprendiendo nuevas cositas, necesitamos saludarnos, darnos los buenos días, para que todos ahí en casa estén bien, bien despiertos y estén pendientes de todas las actividades que vamos a realizar y de esa manera puedan aprender correctamente. Así que todos ahí en casita, chicos, vamos a darnos los buenos días y dice, buenos días, niños, ¿cómo están? Muy bien, este es un saludo fraternal. ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacer muchos amigos. Buenos días, niños, ¿cómo están? Muy bien, excelente. Ahora sí, chicos, vamos a colocar las manitas enfrente y cantamos. Hola, 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 hola. Clase va a empezar. Hola, 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 la clase va a empezar. Manos arriba, manos abajo. Tapo mi boca y me quedo callado. Ahora sí, chicos, vamos a empezar una vez con nuestra clase. Bien, pues comenzaremos con esta clasecita de español, en la cual en español pues nosotros conocemos letras y hay una nueva letra que estuvimos conociendo en la clase pasada. ¿Alguien de casualidad se acuerda cómo se llama esa letra? Muy bien, excelente, es la letra K. Aquí tenemos la K mayúscula y la K minúscula. De igual manera, sobre la K mayúscula, que es la más grande, tenemos ahí un animalito. ¿Cómo se llama ese animalito, chicos? Perfecto, es un koala. Y está aquí como referencia con la letra K, porque justamente inicia con esa consonante. Pero, sin embargo, no es la única que inicia con esa consonante, por eso aquí les voy a presentar otro ejemplo, como puede ser la palabra kilómetro. Sin embargo, aquí está abreviado, pero como podemos ver, la palabrita justamente inicia con la letra K. De igual manera, tenemos lo siguiente, observemos. Tenemos aquí algo que nos sirve para pesar, ¿verdad? Algo que cuando pesamos nos marca y es el kilo. Ahí es donde podemos saber cuánto pesa, como por ejemplo eso sabemos que pesa un kilo, porque aquí lo dice, pesa un kilo, pero lo que vamos a tomar como referencia es la palabra kilo. Por eso aquí está, miren, la letra K es la primerita de la palabra. Y también tenemos aquí un lugar, este lugar se llama kiosco. ¿Este cómo se llama, chicos? Kiosco. Muy bien. Entonces aquí tenemos algunas imágenes como por ejemplo koala, kilómetro, kilo y kiosco. Pero pues no es lo único que vamos a ver el día de hoy, porque esto ya lo habíamos visto en la clasecita anterior en donde se les estuvo presentando por primera vez. Pero pues ahora lo que vamos a hacer es seguir conociendo las sílabas, porque solamente habíamos visto algunas, sin embargo nos faltaban dos de ellas. Así que vamos a ver qué es lo que estaremos aprendiendo el día de hoy y sobre todo cómo sonarán esas sílabas que nos faltan. Entonces aquí tenemos la letra, ¿cómo se llama? K. Muy bien, aquí está la letra K. Y la que habíamos conocido era la A, E, I. Ya sabemos cómo suena porque en la clasecita anterior ya la habíamos aprendido. Sin embargo, como les dije, nos faltan dos. ¿Cuáles serán las dos que nos faltan? Perfecto. La O y la U. Excelente. Entonces, vamos a recordar lo que ya sabemos hasta el momento, que son las primeras tres
Y ahorita vamos a seguir y vamos a conocer las dos que nos hacen falta. Entonces tenemos acá que K con A, ¿cómo sonará? K, muy bien, excelente. K, tenemos K mayúscula y K minúscula. Después pasamos al siguiente, tenemos K con E. ¡Qué! Muy bien, perfecto. ¿Qué mayúscula y qué minúscula? Esto ya lo sabemos. La última que también aprendimos era K con I. ¡Ki! Muy bien, excelente. ¿Ki mayúscula y ki minúscula? Esto ya lo debemos de tener completamente bien grabadito en nuestra cabecita. Lo debemos de tener en nuestros conocimientos, porque es lo que ya se les había enseñado en la clasecita pasada. Sin embargo, pues en esta clase vamos a terminar de conocer, porque en total deben de ser 5. Así que ahora vamos a pasar con la siguiente, que será la K. ¿Con cuál letra? Con la O. Muy bien. ¿Alguien de casualidad sabe cómo suena K con O? ¡Perfecto! Suena Co. Entonces aquí está Co mayúscula y Co minúscula. Como pueden observar aquí, ya tenemos K, Ke, Ki, Co. Solo nos falta con la U. ¿Cómo sonará la K con la U? Muy bien, suena Q, Q mayúscula y Q minúscula. ¡Excelente! Muy bien, chicos, muy buena actividad que están realizando hasta ahorita. Muy bien que están respondiendo. Entonces aquí ya tenemos K, Ke, Ki, Ko, Ku, que como ustedes escucharán, algunos de los sonidos son similares a lo que ya sabemos. Como por ejemplo cuando uníamos la C con A, K, la C con O, Ko, y la C con U, Ku. Suenan iguales, sin embargo, por eso se viene el día de hoy a realizar diversas actividades, a mostrarles ejemplos por medio de imágenes, para que no se vayan a cometer un error al momento de escribirla. Más o menos es algo similar a cuando se les enseñó también la letra H. Estaba exactamente igual a que si estuvieran solas nuestras vocales, pero por eso se hicieron varias actividades, se les dieron ejemplos, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero pues antes de iniciar con esas actividades, se les va a mostrar unos ejemplos con esas primeras dos sílabas que se les acaba de enseñar, que mejor dicho, pues son las que faltaban de todo lo que completa a nuestra consonante K. Así que vamos a pasar a conocer ahorita todo lo que inicia con Ko y con Ku, que son las dos nuevas. Aquí estamos para que se les enseñen lo que se les había dicho anteriormente, para que ustedes no se vayan a confundir y para que empiecen a identificar cuáles pueden ser las palabritas, los objetos, los nombres que inician justamente con estas. Entonces dice, ahora te enseñaré imágenes representativas. Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a comenzar y comenzaremos con la Ko. Con Ko, presten muchísima atención. ¿Cuáles serían esas palabritas que comenzarían con Ko? Como por ejemplo, aquí está un lindo y tierno koala. Repetimos para que vean cómo si al principio decimos Ko. Koala. Koala. Después pasamos al siguiente, que este chico se dice Kong. Kong. Entonces aquí tenemos a koala y a Kong. En este caso se les pusieron unos ejemplos de animalitos que inician, ¿estaba chicos? Co, muy bien, perfecto. Ahora vamos a pasar con la siguiente, que es la sílaba Ku. Ku. Vamos a ver dos ejemplos que iniciarían con esta sílaba. Como por ejemplo, aquí hay una actividad que se llama Kung Fu. Kung Fu. Muy bien, entonces aquí ya tenemos Kung Fu y también tenemos aquí un postre, que también, chicos, es conocido en otro idioma como Kuchen, que se escribe Kuchen, pero se dice Kuchen. Esta es la manera en la que está representativa la letra Ku, como Kung Fu y
Kuchen. Ahora sí, chicos, vamos a ver, ya que vimos nuestras imágenes, vamos a ver cuáles serán las actividades en las cuales nosotros vamos a reforzar muchísimo más este tema. Dice, demostraremos lo aprendido. Para esto, chicos, necesito que ustedes en su libretita de español, porque ahí es en donde va todo de las letras, que coloquen estas imágenes y también a un ladito estas sílabas. Como ustedes pueden observar, una vez que lo hayan plasmado en su libretita, podemos observar que del lado izquierdo tenemos unas imágenes, como por ejemplo el Kung Fu, el koala, Kitty y Kiwi. Y del otro lado tenemos un rectángulo en donde adentro tiene incluidas las cinco sílabas que acabamos de aprender, las cuales son ka, ke, ki, ko, ku. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? ¿Qué será eso que vamos a realizar a continuación? Dice, traza la sílaba con la que inicia cada imagen. Vamos a observar la imagen que tenemos como ejemplo del lado izquierdo y vamos a decidir si esa imagen yo considero que inicia con K, entonces voy a trazar la sílaba K. Si yo creo que inicia con Ki, voy a trazar la sílaba Ki. Si creo que inicia con Ko, trazo la sílaba Ko. Eso es lo único que vamos a hacer. De cada rectángulo solamente voy a realizar el trazo de una sílaba, solo con la que inicia la imagen. Pero pues vamos a hacerlo juntos para que esto sea muchísimo más fácil también y también todos aprendemos juntos. Ahora sí, chicos, aquí tenemos una imagen de un niño que como vemos está haciendo así. Que como yo les mencioné, ¿cómo se llama esa actividad que él está realizando? Es conocida también como Kung Fu, ¿verdad? Kung Fu. Muy bien, chicos. Ahora, Kung Fu, ¿cuál es la que inicia? ¿Cuál sílaba debo de trazar? Ka, ke, ki, ko, ku. Kung Fu. ¿Cuál debo de trazar? Muy bien, la Q. Entonces todos agarramos nuestro lapicito y vamos a trazar la sílaba Q. Ustedes con lápiz lo van a ver trazar. Vean que sean trazos y no de manera que estén coloreando. Yo solo aquí le puse colorcitos para que tenga más vista la presentación y no se vea tan triste. Entonces aquí tenemos el ejemplo que viene siendo Kung Fu, que comienza con la sílaba Ku. Pasamos al siguiente en donde tenemos un lindo animalito que también ya apareció en nuestros anteriores ejemplos. Y este, ¿cómo se llama, chicos? Este animalito, ¿cómo se llama? Perfecto, es un koala. Koala. ¿Con cuál comenzará koala? Ka, ke, ki, ko, ku. Koala. Muy bien, con la ko. Entonces, vamos a repasar con nuestro lapicito. Ka con o, que juntos dicen ko. Ahora pasamos con la siguiente, la tercera imagen. Y esta se llama Kitty, 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 ¿con cuál comienza? K, ke, ki, ko, ku. Kitty. Muy bien, comienza con ki. Entonces, nuevamente con mi lapicito voy a trazar ahora la sílaba ki. Es K con I. Y por último tenemos ahí una frutita y es un rico kiwi. Kiwi comienza con K, ke, ki, ko, ku. Kiwi. Excelente, comienza con ki. Entonces voy a repasar la K con I que juntos dicen ki. Y de esta manera, chicos, vieron cómo reforzamos las dos nuevas que vienen siendo la ko, la Q y también una de las vistas en clases anteriores que es la Ki. Y acá, chicos, pues ya tenemos prácticamente listo el repaso
De nuestras sílabas, las cuales están muy, muy sencillitas porque estas no tienen cambio de tonalidad. Simplemente tenemos que irlas uniendo y las vamos repasando para que de esta forma se nos queden muchísimo más para después realizar otras actividades. Pero ahora sí, chicos, ya podemos dejar a un ladito nuestra libretita de español y vamos a pasar a nuestra clase de matemáticas. ¿Y en matemáticas qué aprendemos, chicos? A ver, díganme, ¿qué es lo que vemos en matemáticas? Perfecto, nosotros en matemáticas vemos números, ¿verdad? Pero pues ya conocemos algunos números y sin embargo nos faltan algunos más. Ya estamos a punto de completar toda la familia del número 10. Solo nos faltan algunos y hoy se va a sumar a ese grupo un numerito más. Así que vamos a prestar muchísima atención y nos dice, contemos para averiguar cuál será el nuevo número. Necesitamos repasar, como siempre lo hacemos en todas las clasecitas, recordando absolutamente todos los números que ya sabemos hasta el momento, para que de ahí nos podamos guiar un poquito más y saber cuál será el nuevo que vendrá a aparecer el día de hoy. Entonces aquí, chicos, pues ya tenemos unos solecitos en donde nos van a ir apareciendo y en la partecita de adentro estará un número. Conforme aparezca, ustedes lo van mencionando junto conmigo y de esta forma vamos a repasarlo todos. El primer solecito, ¿qué número tiene? Muy bien, tiene el número 0. Continuamos y tenemos 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos como primera partecita todos los números básicos, del 0 al 9. Ahora, a partir de los siguientes, es cuando comenzamos con la familia, la cual todos inician con el número 1. Vamos entonces a repasar esta familia y que nos dice aquí, familia del, ¿qué número es ese, chicos? 10, excelente. Y acá aparece 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hasta el momento tenemos 17 numeritos que ya aprendimos. Pero podemos ver que nuestro solecito no está completo, sino que le hace falta algo extra. Miren, aquí están los rayitos del sol y podemos ver que en este espacio falta algún número. Entonces, vamos a repasar para averiguar cuál será. Repetimos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Cuál será el número que sigue? ¡Perfecto! El número 18, que como podemos observar, aquí está completo nuestro solecito. Entonces, el número que veremos hoy es el número 18. Y para verlo un poquito más de cerca, aquí les pongo la imagen de ello, que como podemos observar, este también es parte de la familia del 10 porque inicia con 1, vean, primero tiene al 1 y a un ladito, ¿qué número es? El número 8. Perfecto, muy bien, chicos. Entonces, esta cantidad se llama 18. Excelente. Ahora, vamos a contar del 1 al 18 de acuerdo a cómo vayan apareciendo aquí nuestra imagen, que en este caso serán unos helados. Y contamos 1. 2, 3, 4, 5, 6,
Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y 18. Entonces aquí está el número 18 y también tenemos unos heladitos como referencia. Ahora, ya que ya contamos hasta el número 18, es muy, muy importante el trazo. Excelente. El trazo es súper, súper importante. Y como siempre les digo, esta guía nada más se las estoy poniendo para que vean, pero ustedes solamente necesitarán lápiz, ustedes sin puntitos, porque así me han estado enviando sus tareitas y la verdad es que sí les quedan muy, muy bonitos sus trazos y si vamos realizándolos más seguidos, verán que ustedes mejorarán muchísimo más. Entonces, vamos a comenzar con nuestro trazo. Primero, dice, trazaremos el número en tu libreta. Vamos a comenzar con el número 1. Este número 1 es muy, muy sencillo y ya lo hemos trazado a lo largo de toda esta familia. Así que vamos a realizar primero una línea inclinadita. Vayan realizándolo ahí en casita. Una línea inclinadita. Y luego, una vez que estoy aquí arriba, ustedes ya saben, bajamos, hacemos una línea para poder bajar de esta manera. Una vez que ya bajamos, chicos, ahora vamos a pasar al número 8. Del número 8, ustedes lo pueden hacer así, dando como vueltecita, una vueltecita y luego regresamos. Pero igual hay otra manera y un poquito más sencillo de trazar, que viene siendo una bolita arriba y una bolita abajo. Sin embargo, si ustedes quieren hacer como el tipo gusanito, igual está perfecto. Ya es lo único que tenemos que realizar, el trazo del 1 y el 8, que son muy, muy sencillos porque son números que ya hemos trazado anteriormente. Ahora sí, chicos, me dice, ahora escribe su nombre. Vamos a escribir la palabra 18. Y esto lo vamos a hacer con lápiz. Entonces, vamos a agarrar también nuestro lapicito y vamos escribiendo la letra que vamos escuchando. Ya vimos varias letras, entonces ya debemos de irlas conociendo conforme lo vayan escuchando, lo van escribiendo, pero pues si por si acaso no se acuerdan de alguna, pueden mirar a ver cómo se escribe y lo van anotando en su libretita. Sin embargo, es muchísimo mejor que solo se vayan guiando por la voz y así también reforzamos las letras. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que vamos a trazar será la letra D. La letra D de dedo. Trazamos la letra D. Ahora, chicos, después de tener la letra D, trazamos la letra I. I es súper sencillito. Es un palito y una bolita. Y ya tengo D. E, necesito la letra E. Y así ya tengo 10. Después de tener ya esas tres juntitas, voy a poner la letra C. La letra C, chicos, es súper, súper fácil. Ahora, después de la letra C, sigue nuevamente la letra I. Es un palito con una bolita. Y ya dice 10, sí, 10. Sí, ahora me falta la palabra 8 para que diga 18. Entonces, después de esa letra sigue la letra O. Todos escribimos la letra O. Una vez que ya escribí la letra O, nuevamente voy a colocar la letra C. Colocamos la letra C. Ya todos colocamos la letra C, que viene siendo como una lunita. Después de la letra C, chicos, colocamos la letra H. La letra H, recordemos que no tiene ningún sonido. Sin embargo, aquí, al estar juntas estas tres,
Pues sí, tiene algún sonidito similar que hace que cambie. Ahora, por último, solo nos falta la O. Nuevamente colocamos una letra O y de esta manera ya tenemos la palabra 18. Entonces aquí ya tenemos tanto el número en trazo como también nuestras letritas que dicen juntas 18. De esta manera ya tenemos lista nuestra actividad del número 18, en donde ya repasamos los trazos y también la escritura. Muy bien, chicos, ahora sí, ya que ya realizamos esta, vamos a pasar a nuestra última actividad, la cual también será de matemáticas y es para reforzar no solamente el número 18 que acabamos de aprender, sino que también es para reforzar una que otra familia también, número que pertenece a la familia del número 10. Ahora sí, necesito que ustedes tengan ahí en su libretita de matemáticas esta actividad ya plasmada para que una vez que ustedes lo hayan plasmado puedan regresar conmigo para que yo les diga qué es lo que vamos a realizar. Muy bien, chicos. Ahora, si ustedes ya lo plasmaron, vamos a ver cuáles serían nuestras instrucciones. Como ustedes pueden observar, aquí apareció una preguntita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar cada una de las preguntas y vamos a ver, chicos, qué nos están pidiendo. Yo les voy a leer las preguntitas y ustedes van a ir realizando exactamente lo que esa pregunta quieren que ustedes respondan. Prácticamente aquí lo único que tenemos que hacer es ir contando colecciones que ellos nos van pidiendo. Y a un ladito hay un cuadro, como ustedes pueden ver, hay cuadros. De acuerdo a lo que me pidan que yo cuente, voy a colocar en el cuadro que esté más cerca el numerito que tiene cada colección. Ahora, vamos a hacerlo juntos. Primera pregunta, dice, ¿cuántos focos ves? ¿Cuántos focos ves? Como podemos observar, aquí están todos los foquitos que están alrededor de nuestro circo para que este brille muchísimo más y se vea mucho más bonito. Si nosotros lo hacemos todo junto, chicos, se pasará y llegará una familia que de hecho todavía no hemos aprendido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar de la mitad. Todos esos foquitos los vamos a partir en dos. ¿Cómo? Miren, aquí está la entrada de mi circo. Esta es la mitad. De aquí a la izquierda voy a contar y colocar en este cuadrito el número. Y de en medio a la derecha lo voy a contar y lo coloco del otro lado. Así que vamos a ir contando uno por uno. Y dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, chicos. Entonces aquí tenemos en la primera parte, ¿cuántos? 12. Perfecto. Entonces el número 12 irá del lado izquierdo. Ahí ya tengo mi número 12. Ahora vamos del otro lado. Volvemos a contar a partir del 1. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfecto. Entonces, ahora en el cuadrito del lado derecho vamos a colocar ¿cuál número? 11. Excelente. Entonces ahí colocamos el número 11. Ya tenemos lista la primera pregunta que nos habían encargado para poder resolver. Ahora vamos a ver qué nos van a preguntar en este momento. Viene otra pregunta y dice, ¿cuántas pelotas tiene el payaso? Ahora vamos a contar las pelotitas. Como podemos ver, el payasito está jugando con las pelotitas y todas están alrededor de él. Así que vamos a irlas contando uno por uno. Cuenten conmigo que como pueden fijarse, aparecen los numeritos, entonces es mucho más fácil
seguirlos. Dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16 y 17. Perfecto. Entonces aquí tenemos 17 pelotitas. Y en el cuadrito que está justamente en medio de todas esas pelotitas, vamos a colocar el número 17. Ahora, chicos, vamos a eliminar esta pregunta para que podamos resolver la siguiente que viene. Ahora me preguntan, ¿cuántas paletas hay? Como podemos observar, debajo del payaso hay un carrito de paletas. Vamos a irlas contando. Dice, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12, 13, 14 y 15, 15 paletitas. Entonces, en este cuadrito vamos a colocar el número 15 y es 1,5. Ese es el número 15. Ya tenemos algunos numeritos, pero nos faltan también otras colecciones. Como por ejemplo, pasamos a esta pregunta que dice, ¿cuántos globos hay? Ahora vamos a contar los globitos. Contamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 18 que es justamente la cantidad que aprendimos el día de hoy. Entonces, en este cuadrito que está aquí a un lado de los globos, vamos a colocar el número 18. 18 es 1,8. Entonces vamos a colocarlo, chicos, el número 18. De aquí solo nos falta contar una colección, así que se va esta pregunta para que venga la otra y ya podamos haber terminado nuestra actividad. La pregunta dice, ¿cuántos vasos de agua hay? Aquí podemos ver en la mesita que hay muchos vasitos. Vamos a contar, ¿cuántos hay en total? Ayúdenme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Aquí hay 12 vasos. Entonces, en el cuadrito que está justo en la mesita, vamos a colocar el número 12. Y así, chicos, es como nosotros llegamos al final de nuestra clase y nos dice, excelente trabajo. Como siempre, ustedes realizan muy, muy bien todas sus actividades. Pues bueno, chicos, así es como prácticamente terminamos nuestra clasecita de hoy. Espero que ustedes vayan realizando sus actividades o que las hayan realizado junto conmigo mientras van viendo el videíto y de esta manera pues ya terminamos todos nuestros pendientes del día de hoy. Ya podemos disfrutar de nuestros días porque hicimos nuestras tareitas y ya terminamos de conocer todas las sílabas. ¿De cuál letra, chicos? Perfecto, de la letra K. Y también conocimos un número que se llama 18. Excelente. Entonces, pues así es como ya terminamos el día de hoy y no queda nada más que
despedirnos, chicos. Y lo vamos a hacer cantando y colocando manitas enfrente y decir, hola, 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 la clase terminó. Hola, 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 la clase terminó. Excelente, muy bien chicos, pues yo desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos. Cuídense muchísimo y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta luego, adiós.